Y bien, aquí tenemos varios elementos que nos hablan de esos cítricos, esos sabores ácidos cítricos que son tan excelentes. Hoy vamos a hablar de este sabor que nos ayuda a equilibrar. Las personas que siempre andan con una carota montada, oigan bien esto, agarran un limón. Las personas que tienen esa carota, que siempre andan de mal humor, agarran un limón cuando estén y cuando acabas de pelear, para que no te haga daño, oye bien, en el corazón, que no te haga daño en el estómago, que no te haga daño. A lo mejor tú eres una persona alegre, pero de repente alguien te saca de tu centro y necesitas buscar el equilibrio, el limón. Agarras y lo vas a exprimir directamente y lo vas a chupar. Si estás muy molesto, vas a chuparte y vas a morder la concha inclusive. Esto ayuda a que el humor del cuerpo, de tu forma, de tus emociones, cambie automáticamente, radicalmente. Si no me crees y crees que estoy echando broma, pero es verdad. Muerde un limón, chúpate el limón y vas a ver cómo tu carácter cambia. Es verdad, no se ríen. Aquí los compañeros están con una risa, pero es verdad. Ves que ellos comen limón todo el tiempo, eso es lo que les pasa. Bueno, para nuestro cuerpo, equilibra nuestro cuerpo, pero en exceso acidifica también nuestro cuerpo y puede hacer que nuestro cuerpo no funcione como debe ser. Así que en equilibrio, tomarlo y comerlo de una forma sana es mucho mejor. Aquí tenemos también la naranja y también tenemos la ciruela, también tenemos el tamarindo. Bueno, aquí en Venezuela se conoce como el tamarindo, una fruta que se da como en una vaina bien sabrosa, de un sabor cítrico muy fuerte, pero ayuda al equilibrio también de nuestra energía. Así que, bueno, ahí lo tienes. Mucho más de astrología y destino al regreso.